primeros integrantes de Radio La Colifata. También es escritor en la revista Mavi Rock. Va a acompañarnos durante este programa de medios de comunicación. Así arranca este Tutti Frutti. Mi nombre es Eduardo Codina, soy integrante de LT22 Radio La Colifata, vengo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es un gusto poder hablar a ustedes ante la cámara. La Colifata nació un 3 de agosto de 1991. Fue la primera emisora de transmitir dentro de un psiquiátrico. Lo empezó el licenciado Alfredo Olivera en el año 1991. Ya tenemos 22 años. Y empezó, como todo, sí, cosa simple. Empezó con un grabador de periodista de esos viejos Westinghouse que sirvió para grabar. Él estaba como voluntario de un grupo que es más antiguo, que es Cooperanza, que Cooperanza hace más de 27 años que trabaja con los internos en la parte artística, gracias a un psicólogo social que es Alfredo Moffat, que vio crecer en sus épocas de taller, porque empezó La Colifata como un taller de radio dentro de Cooperanza, viendo de que en ese lugar se necesitaba un medio como para volver a vincular a los internos con su entorno social, que era el que estaba afuera, del otro lado del muro, como se dice vulgarmente. Se formaban lo que eran micros de no más de 2 minutos y él iba en persona entregando esos cassettes con todo lo que habíamos grabado en ese día. Con los internos. Empecé como un oyente cuando la radio tenía 3-4 años de existencia, cuando en la ciudad de Buenos Aires hubo lo que era la Feria de los Inventos, donde la Colifata fue invitada a hacer una radio abierta ahí dentro de la exposición. Entonces ahí fue como oyente y luego luego me fui inmiscuyendo un poco más en la radio. Yo empecé antiguamente lo que es Acuse de Recibos, un programa donde antes de existir en internet leía lo que era correos normales que venían cartas. Yo la leía al micrófono y las compartía con la gente que estaba internada. Y a su vez ellos respondían esos saludos, esos apoyos que recibían de los oyentes que venían en forma de cartas. Ahora tenemos actualmente no solamente una página web propia, sino otros medios de comunicación, transmisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso hace que la voz de los internos llegue un poco más lejos. Parece que lo esencial de los medios de comunicación en la democracia es la redistribución de la palabra. Entendemos a la comunicación como un derecho, como una experiencia y como una posibilidad. Los jóvenes son quienes juegan un papel fundamental. Escuchemos sus voces, veamos qué dicen. Yo tengo 16. Este proyecto es un proyecto que tiene que ver con que aprendamos a trabajar en medios de comunicación, como este ejemplo de la radio. Soy Federico Cañete, hago la sección de deportes en Rematados. Yo soy Joaquina y hago TV y espectáculos y conduzco también algunas veces. La idea de Rematados es tratar de divertir a la gente, llegarle de algún modo y tratar de hacerle compañía en la radio. Algo mágico que tiene la radio es que no, nadie te ve, entonces podés jugar tranquilamente, yo interpreto personajes. Messi está lesionado. Sigue lesionado, señor. Sí.
gente paso y juego tranquilamente en ser un viejo o en ser una persona que es homosexual. Bueno, a partir de esto de Rematados, el año que viene en la escuela se va a oficializar el taller este, en el que nosotros estamos en el nuevo colegio Bursaco. Así que bueno, nada, estamos entusiasmados. Cien Fuegos, 94.5. Vamos a escuchar a los chicos. Muy, muy buenas tardes. Estamos en la radio 94.5, la radio Cien Fuegos. Sofi ya dijo que llovió mucho. ¿Qué más quieres agregar? Que se inundó todo. ¿Se inundó todo? ¿Qué se inundó? La calle. Sí, los medios de comunicación en este último tiempo han empezado a tener bastante importancia y bastante relevancia. En cuanto a los jóvenes es súper importante porque los jóvenes empiezan a tener un poco más la iniciativa de poder decir lo que sienten y lo que piensan y no solo consumirlo. Y entender también a los medios de comunicación como una herramienta para transformar un poco la realidad desde algún lugar. Desde Radio Cien Fuegos, Nahuel Ferrer para... ¡Tutti Frutti! Sociales. Hoy en día pueden ser utilizadas como medios de comunicación masivos. Dale. Bueno, antena. En ese momento había un concurso de cumplir un sueño. Uno de los sueños a cumplir era el que la Colifata tuviera antena propia. Gracias a ese programa tuvimos una antena que actualmente es un poco más potente. Hoy en Tutti Frutti veremos la experiencia de comunicación digital de la mano de jóvenes comunicadoras sociales. Vamos a conocer la revista digital Furias y el programa de radio Las Mandarinas. Help me somebody. ¿Cómo nació el proyecto y cómo es llevar adelante una revista digital? Nace hace ya más de 4 años. Fue de principalmente una búsqueda muy personal, muy interna. Este proyecto surge de parte de Anaí Mas, quien es la directora, quien nos propone esta idea de armar una revista digital y obviamente con una temática que tiene que ver con algo que nos interpelaba primero como personas y después obviamente como graduadas de comunicación. Sé que por ejemplo tienen colaboradores que no son de Argentina y que se engancharon en el proyecto. ¿Cómo se dio eso? Había chicos que escribían desde Chile, que quizás eran amigos personales de alguna de nosotras y de ahí empezaron a colaborar con la revista. En realidad todo fue mucha difusión entre nosotras y gente que se fue copando con la idea. La página resultó un medio, la manejamos nosotras, entonces eso nos da mucha libertad de subir las notas a tiempo, todo. Y el Facebook es una herramienta de difusión tremenda y ahí nos fueron llegando muchas colaboraciones de todos lados, de Cuba, de Chile, México. El 2012 fue como nuestro año así de explosión, al menos para nosotras, porque nos dieron 2 premios. Uno fue el Mario Bonino, que nos dio la URBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y el otro fue un premio que nos dio la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, Lola Mora. Fue como, no sé, algo lindo para nosotros decir, bueno, la verdad es que está teniendo alguna repercusión más allá de la que ya sabíamos, quizás más entre conocidos. ¿En qué les beneficia que sea un medio digital, que se difunda por internet? Bueno, es mayor el nivel de alcance, la difusión principalmente. Además, hoy por hoy, esto de tener colaboradores internacionales y gente que la lee en distintos países, también es un plus que nos da el hecho de ser digital. Listo.
libertad, ley de medios. Creo que acá se resume en un todo lo que tiene que ser la comunicación. Es que me dio posibilidades de tomar desafíos, que son la vida sin desafíos normalmente es una vida vacía, y poder encarar proyectos propios, pero quiero decir que el primer apoyo que tengo, que tuve siempre y que tengo actualmente, siempre ha sido gente de la Colifata que me recomiendan los qué caminos, poder, qué posibilidades de caminos hay y si ese conviene continuarlo. Hay un largo camino para recorrer porque el estigma, el estigma social que tiene la locura no es tan fácil de combatir. No es tan fácil, pero hay que seguirla para adelante y hay que enseñarle a la gente de que esos mitos sobre la locura, de desterrarlo, porque lo que quieren ser los colifatos, todos somos gente, somos personas y queremos ser tratados como personas. La ley de salud mental, la 26.657, la ley nacional, empuja para ese lado, para concientizar a la gente de que todos los que tenemos problemas mentales somos personas y sujetos de derecho, que es lo principal. Fue más bien fortuito, porque Alfredo Olivera empezó preguntándose qué era cómo podía llegar al de afuera, por intermedio de esa persona. Entonces, como había contado antes la historia de la radio, grabando esas cosas y probando, editándolo un poquito artesanal en sus principios, y entregándola puerta a puerta, para que, haciendo que la gente lo escuchara y tuviera conciencia de que dentro de los muros del Borda también hay personas que son sujetos de derecho y que quieren ser escuchadas. Nada más que como toda persona que tenemos derecho a ser escuchados, a decir lo que pensamos, también con la ley de medios también nos abre una puerta impensada, que es la posibilidad de hablar con libertad lo que pensamos, aunque sea lo peor del mundo. La nueva ley de comunicación va a permitir que todos los discursos broten de nuestro pueblo. Todos tenemos algo que decir e historias que contar. Un grupo de chicos en el barrio Yapi de Quilmes tienen la oportunidad de realizar su noticiero a través de sus propias miradas. Hoy en Tutti Frutti vamos a conocer cronistas barriales. ¡Vámonos! ¡Cronistas barriales! Estamos con Sara, la conductora estrella de Cronistas Barriales. Sara, cuéntame, ¿cómo surge la idea de Cronistas Barriales? Bueno, Cronistas Barriales surge al principio del 2012. Habíamos pedido a la Municipalidad de Quilmes que nos traigan radio. Estábamos muy interesados en el tema de eso. Y nos trajeron la propuesta de audiovisión. Era de prepararnos, era como armar un noticiero de barrio, hecho por los jóvenes, contando los problemas diarios que hay en el barrio. Entre los chicos buscamos, nos ponemos en plan de buscar información, de primeramente poner punto de vista, buscar protagonistas y no protagonistas, porque queremos, en realidad queremos la visión del que pasa diariamente esto y la visión del que aquel que no lo trata. Bueno, pensamos que es importante también que se pueda contar las noticias y los temas de interés que le preocupan a los chicos de sus propias voces, de su propia mirada, para romper un poco con lo que es la mirada más hegemónica, más dominante que uno puede encontrar en los medios. Oye, Sara, ¿cómo te has llevado con las cámaras? Es como un juego. Me has acordado mucho de mi infancia porque nosotros jugábamos, cuando era chica, jugaba mucho con mi hermano a que trabajábamos en televisión. Y poníamos una cajita y en la cajita se enteraba que era la cámara. Y bueno, estamos con Jazmín, una de las camarógrafas de Cronistas Barriales. ¿Y tu experiencia con la cámara, cómo se han llevado? ¿Bien? ¿Mal? ¿Aprendiste? Sí, la verdad que me encanta porque grabo a mi forma
O sea, agarré la cámara por primera vez en Cronista Barriales y me encantó, porque grabo a mi forma, grabo lo que yo quiero y me parece que grabo lo que quieren ver. En general, lo que estaba sucediendo en las entrevistas con los chicos es que cuando les preguntábamos sobre las problemáticas del barrio, eran problemáticas construidas a partir de los medios. Y con Cronistas Barriales lo que logramos es que los problemas salgan a partir de lo que ellos consideran que son problemáticas de sus lugares o cosas que no sean problemas para contar, pero sí que son necesarias que se visualicen y que en general los medios no los muestran. Somos de Cronistas Barriales y esto fue todo para Tutti Frutti. Diversidad para que se escuchen en serio todas, pero todas las voces. A través de la página nuestra, que es www.lacolifata.org, hay una sección donde está el material teórico como para que tomen conocimiento de cómo se fue gestando la Colifata, y ahí están los medios de contacto como para que puedan integrar un grupo de gente como los coordinadores de la Colifata. Actualmente, por ejemplo, el licenciado Olivera, que es actualmente licenciado en psicología, fue a vivir a Francia asesorando un proyecto similar de una hermana Colifata en Francia, que es Radio Citrón, que tiene la misma base de la Colifata, pero adaptada a lo que es la idiosincrasia francesa. Y así es bienvenido que también se unan a la página, a la fanpage de la Colifata en Facebook, facebook.com/radiolacolifata, y si pueden compartir todo lo que quieran, y si quieren ayudar también tienen los medios de comunicación al alcance. Bueno, esta herramienta tiene sus cosas, porque por un lado termina siendo comunicación entre todos, pero por otro lado termina siendo una empresa que utiliza los contenidos de todos sin pagar un peso. Me parece que Internet necesita, por lo menos en Argentina, una discusión fuerte de cómo se va a legislar. Comunicadores, expresamos lo que sentimos. Es un derecho de todos y todas. Te presentamos un informe sobre comunicación comunitaria y su impacto en la sociedad. Existen tantos medios de comunicación como ideales y fines que los constituyen. Los medios comerciales, los públicos, los alternativos, como es el caso del caminante, claramente persiguiendo otros fines. Cuénteme cómo es que surge el caminante. Principios del año 2011. Primero arrancó en un formato pensado en revista. Bueno, estaba pensado centralmente como herramienta para distintas organizaciones en su laburo más territorial, también en lo estudiantil. Lo sindical. Bueno, lo que le siguió fue un proceso en el cual pensaron una lógica más en clave masiva. También que tenga noticias de interés general, de economía, de política. Estamos hace ya unos meses participando también como caminante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, también aportando hacia ese sector comunitario de medios alternativos y populares. Bueno, muy buenos días, estimadas amigas y amigos, aquí en la RK 91.5, nuevamente una emisión más de este programa denominado Voto Latino, con el cual tratamos de incitar. Bueno, Gustavo, contame cómo es que comienza el proyecto Voto Latino. Voto Latino surge motivado por los festejos del Bicentenario del 2010, acá el 25 de mayo, en donde se realizaba un acto en donde, por ejemplo, los presidentes de muchos países de Latinoamérica caminaban justo por la ciudad en medio de la conmemoración, mostrando una unidad, una integración latinoamericana que del discurso estaba pasando a los hechos
Por ejemplo, desde el año 2003, donde hay un cambio de política nacional, en donde hay una mirada y una visión política de integración, de mirar al vecino como un hermano, como un socio, como un amigo, como un aliado y no como un contrincante, hacen que se esté constituyendo un camino de integración, que los latinoamericanos tenemos más puntos en común que diferencias, y en tal caso esas diferencias enriquecen nuestra identidad latinoamericana. Esto es una delicia, o sea, hay un festival, eso es a punta de pura marimba de chonta. ¿Qué carajo? Sí, sí, escuchá. Ponés a la marimba. A ver, el objetivo es, son los sueños de libertad, es la emancipación de la patria, es un deseo de vivir en libertad en nuestra región, en nuestro continente. Los medios alternativos no tienen por qué ser chicos, ni truchos, ni poco profesionales. Aijuna es una radio montada desde cero, con una idea comunitaria y alternativa. Bien, la radio comienza allá alrededor del año 2001, con esta otra mirada de la comunicación, la posibilidad de que la comunicación sea un derecho. Nuestra radio es una radio que está ligada, si se quiere, una radio cultural, que es una radio urbana. No quiere decir que todas las radios comunitarias tengan la misma agenda, digamos. Tiene que ver, muchas veces uno está ligado al lugar y a las personas que gestionan esa radio, ¿sí? Yo creo que me parece que tiene que ver primero con una característica hacia afuera, que es interpretar la comunicación no como un negocio, en donde uno piensa esa agenda propia. Y después para adentro me parece que la característica que tienen todas las radios es que su gestión es colectiva, ¿sí? La ley lo que nos permite en primera instancia es poder empezar a jugar, ¿sí? Aparecemos en escena, digamos. Hay radios, tiene que haber más radios, hay que sostenerlas, hay que gestionarlas, pero sí, indudablemente el marco que genera la ley es totalmente distinto. Desde, eso antes no existía, o antes lo que iba a la puerta y en el confer te decían, ¿qué sos? Radio comunitaria. Ah, no. No hay nadie que te atienda acá. Libertad. Nuevamente libertad para acceder a la comunicación y a la información de manera fehaciente. Bueno, ahora vamos a ver un video que me trae muchos buenos recuerdos. La historia es que a mí me contó el mismo Manu Chao que le había propuesto. En ese momento hemos conocido a un gran director de cine llamado Emir Kusturica. En ese momento estaba grabando y aprovechó y le propuso a Emir dirigir un videoclip de historia de amigos, que músicos que van por un mundo en guerra. Cuando habló de que necesitaban extras, Manuel le dijo, para un poco, yo tengo a los extras. Y en ese momento llamó a la Colifata proponiéndole la posibilidad de hacer el videoclip junto a Manu. Cada colifato que intervino cobró un dinero que lo puso el mismo Manu Chao. Entonces estuvimos muy contentos de poder hacer eso juntos. Y eso fue una experiencia muy linda de haber grabado con él y con una persona de la capacidad de dirección como Emir Kusturica. Finaliza este programa sobre medios de comunicación. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.